Los camioneros y los forestales unidos en contra de la violencia que se está viviendo en el sur del país y solicitándole al Estado que nos asegure el Estado de Derecho para nosotros, para nuestro derecho a trabajar en paz y con tranquilidad. Nuestros trabajadores ya tienen un nivel de estrés no menor, como empresario ni hablar cuál es nuestra situación, y esto tiene que acabar, alguien tiene que ponerse los pantalones aquí. Persona. La verdad que el diálogo que hemos tenido con los dirigentes, con las personas más representativas, ha sido enriquecedor. Nosotros entendemos la demanda de ellos, no hemos tenido ningún inconveniente. Obviamente que se van a generar algún tipo de situaciones que algunos camioneros que no están adheridos a esta movilización van a intentar pasar, pero los camioneros se lo van a pedir. Entonces Carabineros de Chile precisamente está para darle la tranquilidad a las personas que se puedan desplazar sin ningún inconveniente y a la vez conciliar para que no hayan conato o no se genere un conflicto que la verdad de las cosas que es lo que nadie quiere. A ver, el total de camiones acá movilizados en la zona no tengo el conteo, pero de la empresa habemos a lo menos 30, 40 conductores y camiones de la misma, 6 o 7 aquí en la ruta y los demás están en base. Hemos sido blanco, ¿no es cierto?, de constante ataque, hemos tenido no directamente conductores de acá de la empresa, pero sí colegas de otras zonas que han sido afectados con el tema de los ataques. Así que en apoyo a eso estamos acá representando.